Pero el metano tiene mucho más. Y ahí tocamos otro problema importante. El metano se produce cuando tienes materia orgánica en descomposición. Pues bien, en el Ártico, en Siberia, en toda la parte del Ártico, está lo que se llama el permafrost, que es un suelo formado por hielo, de miles de años ahí, que encierra materia orgánica, que fue siendo congelada, y ese conjunto se llama permafrost. Si se descongela eso, vamos a tener materia orgánica con agua, no con hielo que lo conserva mejor todavía que nuestras neveras. Vamos a tener allí materia orgánica en descomposición. Eso va a producir metano. Y ese metano va a tener un efecto de invernadero muy superior al del CO2 y muy brutal, porque de pronto se va a liberar gran cantidad de metano. Ahí hay un peligro grande. Afortunadamente hasta ahora no se ha producido eso, pero ya tenemos fotos de cómo en Siberia las carreteras y en Alaska se están, las carreteras construidas sobre el permafrost están quebrándose, cuarteándose, las casas se están hundiendo porque estaban los cimientos en el permafrost. Ahí hay un peligro de un efecto que se llama una retroalimentación positiva. Se produce un calentamiento, más efecto invernadero, aumenta la temperatura y eso nos libera metano del permafrost. Y de pronto el efecto invernadero se dispara, se vuelve casi irreversible. Eso es lo que hemos evitado. Por eso hay que evitar que aumente más de 2 grados la temperatura, etc. Hola. Tengo otra duda. En mi libro de física y química, al hablar de cambio climático, se menciona algo sobre procesos de retroalimentación y la posibilidad de que hayan bastantes cambios bruscos y rápidos a causa de esto. ¿Nos podría usted ampliar un poco esta información y darnos algún ejemplo? Pero vamos a poner otro, ya que cuando llega la radiación del Sol, ¿qué crees que va a pasar al incidir sobre el hielo?